una bienaventuranza de Jesús que dio en el monte. Y el mensaje de las bienaventuranzas iba dirigido a un pueblo que estaba cansado, a un pueblo que estaba necesitado de esas palabras, un pueblo que estaba necesitado de esas enseñanzas, un pueblo que necesitaba la palabra de Dios y los consejos que la ley no le daba. No pienses que la ley era mala, porque Dios no la ha amado. Es que el hombre no cumplía la ley y la tergiversaba y la torcía. El único que la cumplió bien fue Jesús. Amén. Que muchos dicen, es que la ley de Dios era buena, pero el hombre no tenía la capacidad de cumplirla. Y ahora, normalmente la gente que seguía a Jesús, ¿quién era? Enfermos, pobres, desvalidos, gente con depresión, gente pobre, gente que los fariseos menospreciaban porque a lo mejor no tenían dinero. Y ahora en el 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Gloria al Señor. Como vemos aquí en el proyecto, bienaventurados, dichosos, podríamos decir también, ¿verdad? Dichosos. Te tienes que sentir dichoso nada más por el hecho de ser un hijo de Dios. Amén. Te tienes que sentir bienaventurado nada más por decir mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Me he dicho poca cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Lo que he dicho un poco momento. Gloria, tu nombre está escrito en mi libro de la vida. Amén. Hay que se siente dichoso y bienaventurado cuando lo material ya funciona. Amén. Y ahora dice, bienaventurados, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los misericordiosos. Amén. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, donde la misericordia de Dios moraba en los creyentes como una señal de que eran hijos de Dios. ¿Qué quiero decirte con eso? Que hoy en día falta en las iglesias hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que se dejen mover a misericordia. Amén. No hay misericordia. Y nadie te ha puesto como juez de tu hermano. Muy bien. Sí. Es verdad que no podemos ser ni más justos que Dios, ni más misericordiosos que Dios. Pero lo que a ti te compete, que a tu hermano, tienes que ser misericordioso. Amén. Quizá yo con el hermano Will me he enfadado, pero cuando le veo, veo a Cristo en él. Veo que en el error que ha cometido él lo puedo cometer yo, y ahora el Señor me lleva a obrar a misericordia. ¿Por qué? Porque si he nacido de nuevo, en mí está el amor de Dios, y el amor de Dios me lleva a obrar con mi hermano. Amén. Con misericordia. Amén. De hecho dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero esto parece un juego de palabras, ya no lo veremos, porque solamente pueden obrar a misericordia aquellos que han recibido la misericordia de Dios. No le podemos pedir peras al olmo. Gloria al Señor. Y muchas veces igual te pegas fuera debajo de un pino y le dices, dame un plátano. A una hora te cae una piña en la cabeza, pero no te cae un plátano, ni un melocotón, ni una pera. Gloria sea el nombre del Señor. No se puede exigir que se muevan a misericordia, ni se muevan con amor, ni se muevan en paz aquel que en su vida no ha experimentado la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios y la benignidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, está diciendo, si eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Pero si ahora me acompañas a Santiago 2:13, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Va a ser muy breve, pero en casa te lo escuches, lo meditas. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque juicio sin misericordia se hará, ¿con quién? Con aquel que no hiciere misericordia. ¿Tú qué quieres? ¿Un juicio sin misericordia? Pues si tú no vas a misericordia con tu hermano, tú recibirás un juicio sin misericordia. Gloria a Dios. Hoy la misericordia en las iglesias.
estamos en contra del pecado, rechazamos el pecado, pero cuando un hermano está a falta de que yo me mueva misericordia, en mí tiene que encontrarla, porque es mi hermano. Amén. Amén, amén. Porque Dios me lleva a eso. Dios no me lleva a ser un buen predicador, un buen cantante, o a ser un gran líder, un gran pastor. Dios no, Dios me lleva a ser un cristiano que se deje mover a misericordia y obra misericordia con mi prójimo. No te olvides que la insignia del creyente es el amor. Y el amor te lleva a mover a misericordia. Y si te das cuenta, siguiendo el 13 dice... Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tú sabes que nosotros, los creyentes, ya hemos sido juzgados en la cruz. Fuimos juzgados. Jesús cargó nuestros pecados y la ira del Padre descendió sobre él. Y ya no recibiremos más juicio. Salvo el juicio de galardones ante el tribunal de Cristo. Amén. Pero ¿sabes el por qué? Porque allí venció más la misericordia de Dios que nada. La misericordia de Dios recayó para tu vida y sobre Jesús cayó el juicio de Dios. Amén. Amén. Necesitamos más que nunca entender que no hay que ser legalistas. Muy bien. Que hay quienes dicen que ya está pecado beber Coca-Cola y tomar café. Y enseguida levantan el dedo y te dicen hijo del diablo, te dicen perro, te dicen esto. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién eres tú? Que me juzgas cuando tú, que me juzgas, haces eso. Palabra de la justicia, San Pablo. Si yo no me sé mover a misericordia, es que yo no he nacido de nuevo y la misericordia de Dios no está en mí y no la he experimentado. Pero si no he experimentado la misericordia de Dios en mi vida, yo seré capaz de mover a misericordia en la vida de mi hermano. Y tenemos el ejemplo de la cruz. En el juicio gana la misericordia. De hecho, tienes vida eterna por misericordia. Amén. Por la compasión de Cristo, el amor de Cristo. Amén. Cuando el juicio se lo llevó Él, porque Él se cargó el peso de tu pecado, de tu pecado, de tu pecado, de tu pecado, de nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. Tampoco se puede ser extremistas. Porque ser conservador, ¿es bueno ser conservador? Sí, claro que es bíblico. Pero cuidado con... ser tan conservador que te lleva a un extremismo y los extremos no son buenos. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que pensar que somos débiles. Que dependemos de Dios. Amén. Por mucho que te sepas la Biblia, es débil. Y yo soy débil. Gloria al Señor. No podemos ser liberales. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a pecar para que haya gracia. ¡Tampoco! Pero si ahora mi hermano no ha hecho eso, pero ha tenido un puntapié caído, que mañana no puedo tener yo. ¿Cómo obraré yo? ¿Cómo tendré que obrar yo? ¿Pegaré detrás del cuello? ¿Tiraré de la oreja? ¿O obraré misericordia? Y dice, hermanos, que te has descuidado en depender de Dios. Sí. Pero aquí tienes mi mano, vamos a orar juntos. Yo recuerdo tiempos que no había, hermanos, tantas Biblias de estudio. Y muchas veces el que nos predicaba así va de contexto total. Le pegaba una patada a la Biblia, que las ejércitas. Pero cuando veíamos un hermano que estaba mal, yo, tiempo que no venía al culto, sabíamos que estaba pasándolo mal, llorábamos, nos dejábamos llevar por la misericordia de Dios, pero claro, para moverte a misericordia, en ti tiene que estar la misericordia. Amén. Yo digo, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas la misericordia de Dios?
Todo lo que ha nacido de nuevo ha experimentado la misericordia. Ya le digo, cuando ves a tu hermano que necesita de la misericordia de Dios, necesita de tu misericordia, porque no es fácil hacer leña del árbol caído. Gloria a Dios. Cuando el árbol está de pie, nada, pero cuando está caído, uno encima le vas y le pises el cuello. No, hermano, no te olvides. Y que Dios es amor. Amén. Por eso le amas, porque Él te ha amado primero. Y el amor que has recibido de Dios tienes que transmitir a tus hermanos. Porque uno da lo que tiene. ¿Tú qué tienes lo que has recibido de Dios? Amén. Tu respuesta de tu hermano tiene que ser una respuesta de lo que tú tienes de Dios. Y en este caso, el tema que nos ocupa hoy es obrar, como el primer otra vez Mateo 5, 7, hermano, obrar a misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Qué sencillo. Hermano, cuando yo me creo superior a mi hermano, que no lo soy. Cuando una hermana se cree superior a otra hermana, que no lo es. Si ahora la verdad somos todos necesitados de Dios, aquí quién es más grande uno que otro. Ninguno. Somos todos iguales, unos necesitados de Dios. Amén. Aleluya. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos complacemos en que un hermano peque, una hermana peque? No. Pero si me necesitas, me tienes que encontrar. Amén. Si has caído, que eres débil, me tienes que encontrar. Amén. Porque yo resisto a los soberbios, ¿eh? Pero en cambio a los humildes. Amén. En cambio con los humildes, el Señor, ¿qué tal lo que llevas diferente? Y hay muchos que son humildes, cristianos, pero como cristianos no dejamos de ser humanos. Hay veces que necesito yo la oración de mi hermano. Y hay veces que yo necesito una llamada de mi hermano. Aunque nada más me diga, ¿cómo estás? Te echo de menos, que hace mucho no estás. Lo siento esto que te ha pasado, voy a orar por ti. Mira, cuánto trabajo. Y tu oración. Tanto que presumimos que oramos. Yo recuerdo de ver caer lágrimas por una hermana. Ahora parece ser que somos autónomos espirituales. Sí. Yo lo recuerdo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ante el juicio triunfa la misericordia. ¿Tú te imaginas en aquel momento que Jesús está en la cruz? Si el juicio que era para ti, para mí, no va sobre Jesús, y va sobre ti, sobre mí. ¿Sabes qué quería decir eso? Que no tendríamos salvación. Pero Dios movido a misericordia. Amén. El juicio fue para su Hijo, que no había hecho nada malo. Se hizo pecado por ti y por mí. Recibió la ira del Padre, que era para ti y para mí. Ocupó tu lugar, fue nuestro sustituto. ¿Por qué? Por la misericordia. Amén. 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 En nuestra vida diaria. En nuestro caminar diario. No señales. No critiques. No juzgues. Y menos sin saber. Yo creo que en los tiempos en los que estamos viviendo de tanta maldad, la maldad está entrando en muchas iglesias y se están enfriando. Era muchas iglesias, les pasa como si hubiese Apocalipsis, que tienen un nombre de que viven pero están muertas. Porque no está la vida de Dios allí, no está el amor de Dios allí, no está la misericordia de Dios allí. Aleluya, en el nombre de Jesús. Con esto te dejo. En casa lo meditas, una vez, dos veces, tres veces, coges la Biblia,
lo meditas, lo hablas con tu compañera, con tu compañero, lo que se ha predicado, que me han quedado así un consejito. Bienaventurados los misericordiosos, hermanos, porque ellos alcanzarán. Que Dios les bendiga.